Oigan bien. Miren con quién estamos aquí. El poeta negro, no te burles de todo el mundo, no hables de alto. No puedes hablar de alto. Ey, pero miren, oigan bien, lo vamos a hacer. Al Pepe. Pero tú tienes un iPhone 11, loco. Güey, ¿cuál es la idea? Tú tienes tu cuarto. En el que yo duermo en mi casa todos los días. Dime, ¿cuál es la idea? La idea es, mi gente, que le vamos a pintar los cabellos al Pepe. Ay, Dios mío. Güey, yo no... Pepe, cuando tuve el video, yo no fui el de la brillante idea, fue él. Tú... No, fue él. La pastilla para dormir la compró Mike. Yo no salió de aquí, no. El americano y el tigre bajado son culpables también. La pastilla y no la de mi celular. Bueno, güey, miren. Después de que tú le eches, ¿eres tú que se lo va a echar? Yo. ¿Tú? Claro, tú mismo, tú eres su hermano. Claro, tú mismo. Aquí no va a tener consideración de no matarte. A mí me mata más fácil que a ustedes. No, a ti también te lo tiene. Oigan. La sangre pesa más que la otra. El hecho es que miren lo que este hombre está planeando. Pintar el cabello al Pepe. Ay, Dios mío. Demorado. Güey, yo, pero. Bueno, somos yo, vamos a ver si son de verdad, porque mira. Bueno, no. Y le compraron una pastilla para dormir. Ya ustedes saben. El Pepe ahora mismo está allá abajo. Está aquí en la mansión del americano del bajo mundo. ¿A dónde está? En la mansión del americano del bajo mundo. No. Tú te prendes, nada más con sentido ahora. Tú me dices que no. Mire dónde está el Pepe, mire dónde está el Pepe. Se lo voy a enseñar aquí, mire. Él está allá abajo. Él no se ve ahora mismo. Déjame darle zoom a ver. ¿El qué? La ropa, te la vamos a llevar ahora para allá. Espérate, te la vamos a llevar ahora. Loco, pero yo no sentí cuando... Ay, no, está bien. Yo no sentí cuando subimos, loco. Pero esto está alto, it's very high, man. Ay, Dios mío. El hecho es... Ay, Dios mío. Americano, mira. Guarda toda esa botella para cuando el Pepe suba. I wanna marry Christmas. Eso es lo que él quiere, que se la vamos a llevar ahora. Vamos a esperar a ver. Él va a ver lo que le vamos a llevar ahora. Okay. Importarse. Ya ustedes saben. En la descripción está por ahí el... ¿Tú tienes canal de YouTube? Sí. ¿Tú tienes canal de YouTube? Entonces, en la descripción les voy a dejar el canal de YouTube del Tigre Bacano para que se suscriban, canal del Pequeño Te Amo, el canal del Pepe, y por ahí está el Instagram. American Freak. Ok, señores, lo siguiente es que tenemos por aquí una pastilla de dormir. Vamos a dormir al Pepe. Le echaremos... Qué linda la cosa. Bueno, ahora mimito. Así no se ve bien, mira. Ahora sí se ve bien. El Pepe me mandó a buscarle la ropa y me dijo, por ahí abajo. Bueno. Vamos a buscarle la ropa donde la vamos con ese refresco. ¿Cómo que se llama? Ese para dormir, ese es comprobado. Yo ni quiero decir poner el nombre, ¿no? Ey, tienen que ir a ver el video completo en el canal del Poeta Negro. Se lo voy a dejar aquí en la descripción. Vamos a buscarle la ropa al Pepe. ¡Ya! Yeah. ¡Coño! En esta casa yo me pierdo. Mira. Yo me pierdo aquí. Ey. Brita. Ese es mi luz. ¿Qué le voy a llevar yo al Pepe? ¿Qué ropa? No sé qué llevar. Ok, ya sé, míralo ahí. Vamos a ver. Lo más sexy que verás hoy. Lo más sexy. Ok, eso fue lo más sexy. Lo más sexy. Aquí está la ropa del Pepe ya. Esto es lo que le vamos a llevar al Pepe. Ay, me mandó a pedirle ropa. Dije que viene para acá arriba ya, sí. Miren qué llevan aquí. Enseñé el carro del pequeño. Pequeño, ¿tú vienes en este carro? Claro, yo vine a él, pero no me parece bien, parece. Yo me llamo la atención por los camiones. Es su camión. Pae. Sí. Un camión, pae. Una super guagua. Ay, mi madre. Miren. Ojalá y no se duerma de más. Aunque sería bueno tenerlo dormido, aunque sea 2 días. ¿Qué? Sería bueno tenerlo dormido aunque sea dormido. No, sí, pero además tú sabes que más golpe te va a dar porque ahí va a estar concentrando el chakra y la ira de la venganza. Güey, no diga eso, en verdad. Y que vean el próximo capítulo de la venganza. Déjeme apagar este teléfono para que no se la vaya a llevar él ahora mismo. Ya llegamos aquí, miren la piscina. Entonces,
Güey, es preparándonos que estamos. Claro. Con la bella Elisa, la más sexy, señores, la esposa de Liopo. Encontramos ya quién es que la va a pintar. Quién es que lo va a pintar. Pero no, espera, tú primero le vas a dar el refresco. Ey, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué tú piensas? Está buenísima esa. Mira. Señores, oigan que lo que. Mira, Pepe. Escucha, Pepe. Sí. Yo no hice nada. Él puso la pastilla. ¿Y quién va a pintar? Sí, ella lo va a pintar. La pastilla. Allá. ¿Tú quieres un? A nivel de cura y todo, ustedes van a ver lo que vamos a hacer. Miren esta gente. Yo también voy a esconder. Porque yo no quiero que me salga. Yo no quiero ni siquiera. Ay, mi madre. Ay, Dios. De aquí no me ve. Yo ni sé lo que está en la variación. Yo sé que lo van a pintar y yo me voy a disfrutar de esto. El tigre yo creo que cayó en esta vuelta. Yo creo que cayó. Pero el vaso ahí no va a joder más. No va a joder más, Fue casi todo que se lo bebió. Güey, no soy culpable de nada de lo que pase después. Que no. Tú sabes que el Pepe se pone. No. Para que no mataba mañana, quiero que no lo vio. A la morena, a la pequeña la van a matar con el bebé del primer día. Y tú verás, le estamos dando tiempo ahora para que se despierte. Esto es como que dice el detrás de cámara. Oíste, este es el detrás de cámara, ya ustedes saben. No, no, tú tienes que hacer el bebé. Claro, yo no. ¿Tú me viste? Claro. ¿Cómo que te va a dormir? Vamos a darle tiempo, estamos dándole tiempo. Ustedes van a ver qué me va a pintar, le vamos a dar de cabello. Vengo ahora. 2 horas después. Bueno, ya estamos en alta. Ese, háblame la sustancia. Se va a descobrar toda la que le ha hecho. Dile. Bueno, tú eres culpable también. ¿Culpable de qué? El número uno. Yo ni la voy a pintar. La culpable es ella. Vamos a ver. Ya ustedes saben. Ey, pendiente, miren qué pasó allá, miren. Ustedes. Ay. Échenme la culpa, no me importa. Aquí todo el mundo es cómplice, yo no soy la única cómplice. Le íbamos a echar la culpa a él porque él iba a viajar mañana. Y le echó la pastilla. Mañana. Y le echó la pastilla también. No, pero tú le echaste también, tú eres culpable. Está bien. Tigre bacano. Ustedes son mis amigos. Voy a aceptar la culpa, 100%. Ay, mi madre. Pero no por eso. Vamos para allá. Vuelve a eso, va a ver bobo. ¿Verdad que va a ver bobo? Y para los que no creían que nos faltaba más. Vamos a ver quién es el culpable de toda esta situación. Cuando dale, se pensaba que no había más culpable uno y culpable dos, okay, otra vez. Culpable dos. No. Tú ten esto. Thank you.
Ay, mi madre. Mira, Jordi, pero si tú estás acaso no supiste, él es cómplice también de eso. No, espérate, a mí no me echan culpa, a mí no, me meten esa vaina. Yo fui a pedir una foto, para irme. ¿Foto? Fui a pedir una foto, vi lo que estaba pasando. Y Jordi, no se está quitado. ¿Tiene el cabello morado todavía? ¿Qué fue lo que te quitó? Ay, no, de verdad. Jordi, está moradito, todavía echaste más agua. Güey. Jordi, echaste más agua. No, tú me tiras. Él cree que es relajando, que no está morado todavía. Pues ponerle los cabellos morados todavía. Pero se quería así. Eso fue un spray de pintar carro que te echan. Ay, pues. ¿Tú quieres ver que te... Y yo, di que sí. A lo que tú quieras. No, di que sí. A lo que tú quieras. Si dice que sí. A lo que tú quieras. A lo que tú quieras. miren. Esto fue el final de esta broma. Esta va a ser detrás de cámara. ¿Estás hablando ya? Sí. Ah, pues yo le estaba bajando. Tú eres culpable también, aunque no saliste. No, él es culpable. Pepe, tú verás ahora. Mira, Jordi. Eso. Vete, loco. Oye. Vamos a romper.